padre. Te traje a tu nieto. ¿No quieres bajar a cargar a tu nieto? Bebé, mi nieto. Oh, Dios. Se acabará el mundo. Tenías razón. No te escuché. De haberte escuchado, nada hubiese ocurrido. Discúlpame. No. Lo importante es que esté bien. Solo eso. Ese canalla pagará por lo que me hizo a mí, a mi bebé y a Kemal. Así sea. ¡Vecinos! ¡Miren a Muzaffer Ali! ¡Mi nieto! ¿Sensir? ¿Seher? ¿Qué ocurrió aquí? Vino la policía y revisaron todo. ¿Y qué les dijiste? Nada diferente a lo que hablamos. Pero parece que no me creyeron, porque vinieron a revisar mi casa. ¿Hallaron algo? No. ¿Segura? No tienen nada. Tranquila. Bien. Bueno, ¿qué quieres? Yo visité a Orhan. ¿Qué ocurrió? No te preocupes. Orhan está bien. Algo ocurrió. Abrió los ojos. ¿Qué? ¿Está consciente? Sí. Gracias a Dios. ¿A dónde vas? Al hospital. Quiero ver a Orhan. Debemos hablar. Se trata de algo muy importante. Haré lo que sea para probar que Kemal es inocente. Quiero ser testigo en su juicio. No testificaré en su contra. Eso de seguro reducirá la sentencia que Kemal reciba. Pero no significa que no sea culpable. ¿Qué quiere decir? No hay evidencia que demuestre que no fue Kemal sino el señor Orhan quien secuestró a su hijo. ¿Y la carta que le di? Una carta anónima no será suficiente para el juez. ¿Qué está diciendo? Esa carta lo explica todo. Señora, esto no es tan simple. La señora Seher admitió haber escrito la carta, pero insiste en que son solo mentiras. Está mintiendo. Así es. Soy de la misma opinión, pero no podemos hacer nada si lo mantiene. No pudimos hallar evidencias en su casa ni en la oficina del señor Orhan. ¿Entonces la salvación de Kemal depende de ella? No depende solo de ella, pero su testimonio puede cambiar el rumbo del juicio. Si dice la verdad, quizás el juez se convenza y podrían declarar a Kemal inocente. No se puede, no podemos. ¿Te imaginas qué nos puede suceder si lo hacemos? Debemos hacerlo. No hay otra manera. Ya todo se arruinó. ¿Qué podría ser peor? Piénsalo.
Debemos decidirnos pronto. ¿Quién es? Ese era... ¡Abre la puerta! Estoy ocupada. No te estoy preguntando. Ahora escúchame. Las dos sabemos bien que lo que escribiste en esa carta es verdad. Vas a tener que confesar todo. ¿Por qué no lo entiendes? Te mentí. Fueron mentiras. No, ahora sí mientes. Tú y tu esposo querían mi dinero. Los dos juntos planearon esto. Tú lo sabías todo, Seher. ¿Aquí era donde lo tenían? Habla. ¿Aquí? ¡Basta! No tengo que escuchar esto. Vamos, vete. Por favor. Escucha. Si no testificas en la corte, te haré la vida imposible. No te dejaré en paz nunca, Seher. Cree lo que te digo. ¿Ahora ves por qué debemos hacerlo? No te dejará en paz hasta que logre su cometido. Seher, no perdamos tiempo. Cinco días después. En la presencia del acusado, quedó constancia que la víctima sigue en el hospital. Kemal Felogu, a usted se le acusa de secuestro, intento de homicidio y también de escapar de prisión. Objeto el cargo de secuestro. La señora Dinshaslan lo acusó. ¿No fue usted quien secuestró a su hijo? Señoría, no secuestré al bebé. Él dice la verdad. Mi hijo fue secuestrado por Orhan. Por favor, señora, siéntese. Luego escucharemos su testimonio. ¿Desea agregar algo? Sí. Es verdad que le disparé, pero no para asesinarlo. Al contrario, fui para evitar que él les hiciera daño. Él era quien iba a asesinar a la señora Serap y a su hijo. Usted dijo que la noche que secuestraron al bebé, vio el auto del señor Orhan. Sí, señoría. Esa noche vi salir ese auto de la casa. Le dije a la policía, pero nadie me lo creyó. Ignoraron lo que dije. Luego fui a su casa y escuché que el bebé estaba llorando. Pero Orhan me golpeó en la cabeza y cuando abrí los ojos estaba en el bosque. Sí. Todo ocurrió así. Semsir se me acercó y me dijo si yo sabía de un auto blanco que iba mucho a la casa. El único auto así era el del señor Orhan. Se lo dije. Y enseguida me dejó y se fue deprisa. Al día siguiente fui a buscarlo. Pero no estaba. No había pasado la noche ahí. Me encontré con Saloku y le pregunté si sabía algo de él. En eso llegó, pero estaba mal herido. Tenía un golpe en la cabeza. Sí. La verdad es que no lo sabía. Solo lo que decía todo el mundo. Hasta que Semsir vino a contarnos, ahí fue que me enteré.
¿Y cree que lo secuestró? Su señoría, la verdad no creo que lo haya hecho. Lo que sé, y estoy seguro, es que Kemal es un gran hombre. Es alguien que siempre trata de hacer lo correcto. Solo al principio yo tuve algunos roces con él, pero a medida que lo iba conociendo, fui viendo quién era. Ahora lo conozco. Y es un buen hombre. Por eso digo que no lo hizo. Nunca conocí a alguien con más principios. Y estoy muy orgulloso de ser su amigo. Más bien, deberían tomarlo como ejemplo. Su señoría, él no lo hizo. No fue él. Estoy seguro de eso. Sé que tuve mis dudas. Pero fue porque Orhan planeó todo muy bien y nos engañó a todos, ¿no es así? Kemal es inocente. Ya no hay duda de eso. Yo estuve ahí la noche que secuestraron al bebé Muzaffer Ali Din Shahlan. Fui la que halló las píldoras en la habitación donde el señor Orhan se había quedado a dormir esa noche. Y fui quien llevó esas píldoras a un doctor para saber qué eran. El doctor fue el que me informó que eran un fuerte somnífero. Hice eso porque ya la señora había dicho que no sintió nada y ella tiene el sueño muy liviano. Por eso fue que sospeché, sí. Desde un principio descubrí que fue Orhan quien se llevó al bebé. Señorita Yulizar, se le agradece solo narrar los hechos, por favor. Responda, ¿por qué apuñaló a Kemal? Kemal escapó para salvar al bebé de Gulú. Por eso me pidió que lo hiriera. La vida de mi sobrino dependía de eso. ¿Comprenden? En verdad, Kemal arriesgó su vida para salvar al bebé. Yo sé que no es culpable. ¿Usted sabía que incendiaron la casa por orden del señor Orhan? No puedo decir que estaba segura. Un aldeano se me acercó y me dijo algo sobre eso, pero no le creí. Aparte de eso, no sé nada más. ¿Y usted creyó que Kemal era el secuestrador? No lo sé. Como le dije, no sé nada más. Orhan me invitó a un picnic. Cuando llegamos, bebí un poco de vino y me desmayé. El doctor me dijo que me habían sedado. Y en el hospital, entre las cosas de Orhan, habían otras píldoras, iguales a las que halló Yulizar. Entre las cosas del señor Orhan, también se encontraba una carta. ¿Sabe algo de esa carta? Sí. Había una carta. Ahí está todo. Relata todo lo que hizo Orhan para engañarme. La carta la escribió Seher, la esposa de Orhan. Me lo dijo ella misma. ¿Y dónde está esa carta? Necesito verla. Kemal fue a salvarnos. Si él no hubiese estado ahí, mi hijo y yo estaríamos muertos. Créame, señoría. Kemal es inocente. Kemal fue loco por los delitos de los que se le acusa. La corte ha escuchado a los testigos y, evaluando las evidencias, ahora procederá a deliberar. Señora Seher, adelante. Señoría, lo que tengo que decir es muy importante y puede cambiar el curso de este juicio. Muy bien, la escuchamos. Las acusaciones contra Orhan son verdad.
Orhan planeó... Escucha. El incendio y el rapto. Lo que escribí en la carta... es totalmente cierto. Yo intenté detenerlo, pero me amenazó de muerte. No podía hacer nada. ¡Miente! Sentir, ¡está siéntate. Intentando salvar su pellejo! ¡Esta mujer ayudó a Orhan! ¡Silencio, por favor! Si usted vuelve a interrumpir, haré que lo saquen. Vamos, cálmate. Ahora la fiscalía ofrecerá sus consideraciones. Con la nueva evidencia presentada, queda claro que el señor Kemal Felogu cometió presuntos crímenes para salvar a otras personas. Sin evidencia que lo refute, solicitamos que el sospechoso sea absuelto. Todos de pie. Bajo la luz de la nueva evidencia presentada y de los testimonios, declaro a Kemal Felogu culpable de intento de homicidio, pero debido a que lo hizo para salvar a otras personas, su sentencia queda reducida a 3 meses en prisión. Además, considerando estas mismas evidencias presentadas, se ordena el arresto de Orhan Tofurku, que es acusado de realizar el homicidio de Meryem Felogu y también del secuestro del niño Musafer Ali Din Shazlan. Ya pueden retirarse. Vamos. Khalide, ¿sabías quién había ordenado incendiar la casa y no se lo dijiste a nadie? ¿Qué quieres que te diga? Querías que Kemal me odiara, por eso no dijiste nada. No lo hice. Igual eso no funcionó. Ánimo. 3 meses pasan rápido. Gracias. Que Dios te bendiga, Kemal. Estaré orando por ti. Gracias. Que Dios te acompañe. Que Dios te cuide. Gracias. Que Dios te proteja. Gracias, Alogo. Qué mal. No puedo agradecerte lo suficiente. Te debemos la vida. No puedo pagarte, pero quiero que sepas algo. Voy a estar esperando. Te lo prometo. Qué mal. Señor, ¿qué sucede? Malas noticias. No sabemos cómo, pero Orhan escapó del hospital. ¿Qué? ¿Escapó? Policía. ¿Quién es? ¡Es la policía! ¿Sí? Revisen todo. ¿Qué están buscando? No lo haga más difícil. Revisaremos su casa. ¿Puede decirme qué busca? Buscamos a Orhan Tofurku. Ha escapado del hospital. ¿Qué? ¿Escapó? Busquen. Thank you.
Yacine, vigilen bien la casa. Estén muy alerta. Nadie puede entrar aquí, ¿entendido? Por supuesto. Además, la policía vigila la entrada. No se preocupe. ¿Cómo que no me preocupe? Ese hombre secuestró a mi hijo de la casa sin ningún problema. Escuchen. Mantengan los ojos abiertos. No acepto errores. ¿Entendido? Como ordene. Bien, vayan a sus puestos. Cubran la parte de atrás. Y ustedes, patrullen los alrededores. Nadie puede entrar sin permiso. Ya escucharon, vayan. Julissar, ¿qué ocurre? ¿Sigues dormida? ¡Despierta! ¿No te dije que ese hombre Orhan era un demonio? Pero él está en el hospital. ¿Qué ha hecho ese hombre ahora? ¿Qué hizo? De todo. Orhan escapó del hospital. ¡Dios! ¿Se escapó? Sí, la policía fue hasta el hospital y el hombre no estaba. Se hizo humo. Pero dijeron que tenía heridas muy graves. ¿Cómo lo hizo? Ah, ya sabes lo que dicen. El diablo nunca muere. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Haremos esto. Abriremos bien los ojos. Ese hombre podría hacer cualquier cosa. Ten. ¿Qué? Limpia. Vamos, tú siempre con tus bromas. Es suficiente. Puede ver que Orhan no está aquí. ¿Qué sucede? Orhan escapó del hospital. Y la policía cree que podría estar aquí. No encontramos nada acá arriba. Bien, vámonos. ¿A dónde podría haber ido? ¿No se le ocurre algún lugar? Pues no. Orhan no tenía fuerzas para levantarse. ¿Cómo escapó? No entiendo. Señora, le recuerdo que no puede dejar la ciudad hasta que se realice el juicio. Será llamada a testificar y aceptará su culpa. Y probablemente será castigada. Sugiero que no cometa más errores. Señor, podría estar en peligro porque testifiqué en su contra. Si está libre, podría buscarme. No soy culpable. Yo soy una víctima. ¿Entiende? Lo veremos cuando el juicio concluya. Buenos días. Buenos días, Kemal. Kemal. Escuchen, si intentan algo estúpido, los pondré en una celda. Hola. Kemal. No lo entiendo, madre. ¿Cómo escapó? Estaba en cama, como muerto. Madre. Sube a ver a Muzaffer Ali. Ve, por favor, vigílalo. Sí, hija. ¿No te liberaron?
libre de secuestro, pero aún iré a juicio por dispararle a ese canalla. ¿Aún está vivo? Al parecer escapó del hospital. Bueno, quizás salgas cuando lo atrapen. Eso dijo el abogado. Su juicio afecta al mío si lo condenan. Si el juez entiende por qué lo hice, podría salir. Bien, no estarás aquí mucho tiempo. Lo importante es que reciba su castigo. Eso es todo. Policía, Hospital Estatal de Adana. Estamos confundidos. El paciente estaba grave. Ni hablar de escapar. No podía levantarse. ¿Está seguro, doctor? Lo pudo haber engañado. Sus órganos estaban graves. Le estábamos dando fuertes analgésicos. No pudo haber salido por sí solo. Señor, estaban bajo la almohada. ¿Esos son los analgésicos? Medicina interna. Señor, la enfermera de guardia. Bien. ¿Fue la última en entrar? Sí, señor. Entré para cambiar el suero del paciente. ¿El paciente estaba despierto? No, señor. Estaba inconsciente. ¿No vio nada fuera de lo normal? ¿Alguien entró después de usted? Hasta donde recuerdo, no, señor. Muy bien. Sigue investigando. Hable con los pacientes y sus familiares. Nadie se va de aquí sin dar una declaración. De inmediato, señor. Avise a los demás. Deben estar enterados. ¡Deprisa! Sí, señor. ¿Alguna noticia? No, madre. La policía dijo que llamaría si sabía algo. No resisto más. ¿Cómo salió del hospital? ¿Acaso no estaba en coma? Calma, hija. La policía lo atrapará pronto. Intenta calmarte. ¿Cómo calmarme? Ese hombre casi nos asesinó y ahora él se encuentra libre. ¿Cómo puedo calmarme y si intenta algo? No grites. Estás asustando al bebé. Shh, ya. Ven, hijo, ven conmigo. Estarás bien. Madre, hay algo más. Ese canalla no escapó solo. Dios mío. ¿Estabas aquí temprano? Sí, ¿por qué lo preguntas? Buscamos a alguien. Era un paciente y escapó. Hospital Estatal de Adana. ¿Tú viste algo? Había un auto aquí en la mañana. Era un auto muy lujoso. Llamó mi atención porque era temprano. Alguien en silla de ruedas fue llevado hasta ahí y subió al auto. Pero no sé si era el hombre que busca. ¿Viste la matrícula? Claro que no. ¿Quién ve eso? ¿Qué clase de auto era? Un auto negro, grande, muy lujoso. Cadillac negro, no hay matrícula. Notifíquelo de inmediato y bloqueen todas las salidas. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¿Hablaste? Lo hice. El auto está en camino. Bien. ¿Por qué estás tan calmada? ¿Por qué no? ¿Y si no lo logramos? ¿Y si hacemos un desastre? ¿Qué te sucede? ¿No quieres que Orhan se salve? No seas tonta. La única razón por la que corro este riesgo es para salvar a Orhan. Lo sabes muy bien. ¿Y? Entonces no te preocupes. Vamos. Tranquilízate. ¿Tú crees? ¿Y si lo atrapan? ¿Si no sube a ese barco? ¿Si descubren que estamos involucradas? ¿Pensaste en lo que nos ocurriría? Escúchame. Solo recuerda esto. Fue tu error que las cosas salieran así. Nosotras hicimos lo que debíamos. Orhan no nos dejó opción. Y cuando él suba a ese barco, todo se olvidará. A menos que hagas algo estúpido de nuevo.
Policía. Vamos, síguelo. ¡Vamos, vamos! Señora. ¿Qué quieres? El auto está en camino. Me enviaron a cerrar el trato. Lo cerraremos cuando él esté en el barco. Ese fue el trato. Oiga, señora. El jefe dijo que lo cerráramos. Yo no sé nada más. Bien. La mitad. El resto cuando esté en el barco. Dile eso a tu jefe. ¡Salga del auto o disparo! Mercy, H0952. ¡Demonios! ¿Dónde está? ¡Vamos, habla! No lo sé, señor. ¡Llévatelo! Señora, la policía está aquí. Desean verla. Adelante. Señor, ¿tiene buenas noticias? Temo que no. Lo siento, señora. Hacemos lo que podemos, pero quizás haya logrado salir de Adana sin que lo supiéramos. Imposible. No podía moverse. ¿A dónde pudo ir? Podemos revisar la habitación de Orhan y sus cosas. Quizás hallemos algo. Bien. Yulizar. ¿Investigó el hospital? ¿Nadie vio nada? Un conserje. Dijo que vio un auto negro lujoso cerca del hospital. Lo hallamos y lo detuvimos. Pero no estaba ahí. ¿El chofer dijo algo? ¿Lo ayudó a escapar? Dice que no sabe nada. Aún lo interrogamos. Pero creo que lo usaron para despistarnos. Quizás cuando lo seguíamos, Orhan logró escapar con otro vehículo. No lo entiendo.
Orhan no pudo planear todo esto estando en el hospital. Alguien más está involucrado. Hemos investigado quién lo visitó mientras estuvo en el hospital. Además de usted y su ex esposa, solo lo visitó la señora Halide. Revisamos la casa de la señora Seher. ¿Interrogaron a Halide? ¿Cree que la señora Halide tiene algo que ver? Hola. Bien. Nadie debe enterarse. Precaución. Avíseme cuando el barco zarpe. Vamos, ven, bebamos juntos. Ah, sí, sí. Ya voy, ya voy. Haida, vigila la carne, que no se queme. Brindo porque encierren a ese canalla. Este mundo se librará de otra basura. Tienes razón. Ya sabes lo que dicen, el mal nunca triunfa. Descubrieron todo lo que hizo. Ese hombre es un miserable. No puedo entender cómo hizo todo lo que hizo. Cuando esté en prisión no voy a dejarlo en paz. Juro que lo haré arrepentirse de todo. Ese idiota sabrá quién es Emsir. ¡Oh! Están comiendo y bebiendo felices. Y no me dijeron. ¡Ay, no! Ven aquí, Resid. Hoy invito yo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué la felicidad? Porque encerrarán a ese hombre. Es todo. Ah. Cielos, ¿no han escuchado la noticia? ¿Qué no hemos escuchado? El señor Orhan escapó. ¿Qué? ¿De qué hablas? Así lo escuché en el mercado. Ese hombre escapó del hospital. Ahora es un fugitivo. ¿Cómo que escapó? ¿Cómo pudo hacerlo? Sensir, la policía lo buscó por toda la ciudad, pero no lo han encontrado. Ese hombre es más escurridizo que una serpiente. Que Dios no lo quiera. Pero quizás logre salirse con la suya. Pues eso es algo que no voy a permitir. Ese miserable, ese canalla. Ya no te alteres. Tranquilo, Semsir, me espera.